acá continuamos con Prefestival en vivo y en directo desde La Rioja. ¿Y te acuerdas que yo te conté que todas las noches hay una homenajeada u homenajeado? Bueno, la homenajeada de esta noche es quien me acompaña en este momento, la cantautora Cristina Velasco y su nieto Agustín. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo en orden? Sí. ¿Qué te trae a vos por acá? Me trae para cantar con la abuela. ¡Qué lindo! Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Feliz, muy feliz de estar acá en este día tan especial. Y bueno, y contentísimo porque tengo este gran regalo que es mi nieto, que me quiere homenajear con una vidala. ¿Lo vas a homenajear a la abuela cantando arriba del escenario hoy? Sí. ¿Y qué preparaste? ¿Qué preparaste para cantar? ¿No te acordás? Una vidala. Una vidala, qué lindo. ¿Y van a cantar juntos? Sí. Ah, bueno, lo vas a acompañar ahí a la abuela, me parece muy bien. Muy bien. Yo lo acompaño en guitarra, pero él va a cantar solo. Bien. ¿Y cómo estás vos con este homenaje tan espectacular que va a suceder esta noche? Está bien, muy bien, feliz. Son 59 años ya con esto, con la cultura más que nada. Cantando temas que tienen que ver con toda la el paisaje, la fuerza de nuestra Rioja, la gente común. Uh-huh. Y bueno, ahí estoy. Feliz. Imagino que son muchas, deben ser muchas las emociones, ¿no?, que están pasando en esta noche. Demasiadas. Sí, pues ya tuve un reconocimiento hace unos días atrás también. Y bueno, y es buenísimo eso. A quien agradezco muchísimo a la organización que me tuvo esta deferencia para poder hacerlo. Y siendo la chaya algo tan central en tu mensaje y en tu música, claro, ser homenajeada. Yo sí soy chayera. Sin duda. Y ser homenajeada en esta fiesta debe ser como el doble de... Ah, sí, ahí es doble alegría. El doble de alegría. Claro que sí. Y más con esto, tres veces alegre. Tres veces alegría, estábamos hablando con él. ¿Cuántos años tenés? Seis. Seis años. Es decir que a su edad vos también estabas arrancando prácticamente. A los siete me ganó. A los siete. Me ganó, empezó a los cinco. ¿A los cinco años empezaste a cantar? Él tiene seis. Y ya tenés seis. Hace un año que estás cantando y ya estás en la televisión. Y hoy, y ya estás acá arriba de este escenario, pero qué carrera se te viene a vos. Tremendo, ¿no? ¿Te gusta cantar, no? Sí. Sí, más vale. Me encanta. Esa es la actitud. Se hacía el tímido cuando venía, pero es un desinhibido tremendo, Agustín. Sí, ¿o no? Sí. ¿O no que no te da nada de vergüenza? ¿Vos sabés la que cámara? Él es riojano. Él es cordobés. Sí. ¿De dónde sos? De Córdoba. De Córdoba. Y te viajaste todo hasta acá para estar acá con la abuela. Mirá qué lindo. Impresionante. Bueno, ¿qué recuerdos se despiertan de estar acá después de tantos años? Justo se cumple estos 60 años de trayectoria. Mira, yo hace años que estoy viendo la chaya. Para mí esto es un ámbito natural, para mí es volver a mi casa, es volver a los sentimientos, es volver a los amigos, es volver a la gente que me quiere, a la gente que yo les trato de entregar alegría. Espero que siempre ha sido muy recíproca la cosa. Uh-huh. Y bueno, y me gusta mucho obviamente hacerlo porque la chaya es algo que nos une a los riojanos de una manera distinta en esta fiesta, ¿no? ¿Se le puede poner palabras lo que significa la chaya para vos? Un sentimiento muy grande. Un sentimiento muy grande. Qué lindo. Algo que abarca y que atraviesa. Que tiene que ver con la Pachamama, con la tierra, con lo que se ha vivido, con la familia, con lo que uno ha aprendido durante todo este tiempo, ¿no? Qué lindo. Después de tantos años, imagino que también debe tener un extra que él esté acá, siguiendo acá tus pasos. Sí, ¿no? Pero yo no le enseño nada. Mirá, él bueno. Él me escucha ensayar a mí y aprende las canciones sola. Ah, ¿es así? ¿Y compusiste una canción ya? Sí. ¿Y cómo se llama esa canción? ¿Te acordás? La del desprecio. No, la luna. La luna es una canción de él y la música es mía. La letra es de él. Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar esa canción. Pienso que mejora la mirada de una estrofita del desprecio. Dale. Ah, bueno. No tiene más. Dale, vamos a. Bueno, vamos a cantar la otra entonces. ¿Les parece? ¿Sentado o parado? Sentados como estamos, ¿les parece bien? Bueno, tenés que tener ahí. ¿Estás listo para arrancar? Sí, sí. Dale. Dale, vamos a cantar entonces esta canción juntos. Ahí está, Agustín va a estar cantando y va a acompañar a su abuela, que es la homenajeada de esta noche. Así que vamos a tener un adelanto acá para la Televisión Pública Argentina de lo que va a pasar en unas horas nomás arriba del escenario. ¿Estamos listos? Sí. Dale, cuando quieran. Del parque yo me he venido, como todos me verán. Todo lo que me aborrecen a gusto se quedará, a gusto se quedará. Me gusta que me
quieran, cuando me quieren a mí, me gusta padecer, cuando padecen por mí, cuando padecen por mí. Ya me voy a los campos a llorar. Si te vas, me voy con vos. Si te quedas, me quedo yo. Si te vas, me voy con vos. Si te quedas, me quedo yo. Como no hay de sentir yo. ¡Qué lindo! Yeah. ¡Aplausos! Me dicen que soy misa de cuerpo presente. Se acuerdan cuando me ven y no cuando estoy ausente. Y no cuando estoy ausente. De arriba me estás mirando para el tiempo del carnaval. Cada vez que yo te cante, mi cajita temblará, mi cajita temblará. Ya me voy a los campos a llorar. Si te vas, me voy con vos. Si te quedas, me quedo yo. Si te vas, me voy con vos. Si te quedas, me quedo yo. Como no hay de sentir yo, como no hay de sentir yo, como no hay de sentir yo. Impresionante, acá tenemos el público que está aplaudiendo. Qué bien. Lindo salió. ¿Cómo lo sentiste? Bien. Bien. Confiado, ¿no? Confiado, se escuchó muy bien. Sí, una poco carrera. Bajo, un poco bajo lo he hecho, no, sí, impresionante. A capela, pero hay que animarse. Mira acá la Televisión Pública Argentina, tenemos a un joven talento y a su abuela, que es la homenajeada de esta noche. Que sí, que felicitarlos a los dos y decirles que tengan una muy linda noche. Muchísimas gracias. Que disfrutes, Paula, este homenaje. Gracias al país, gracias a todos los amigos que me conocen. Y por supuesto, él quiere mandar un saludito rápido. Sí, mandamos un saludito a quién. ¿Quién te está escuchando? A mis papás. Bien, a mis papás. Y a toda la provincia de Córdoba también, ¿por qué no? Y a Belgrano, dice, porque es pincha de Belgrano. Perfecto, a todos enviados los saludos. Quédense sintonizando la pantalla de la Televisión Pública Argentina para ver esta noche homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias.